Bueno, la muestra de teatro surgió porque varios directores comenzamos a hablar entre nosotros de que se estaba haciendo teatro, pero cada uno lo hacía en su localidad y nadie se ve, nadie del exterior lo veía ni nadie opinaba sobre eso. Entonces decidimos presentar un proyecto para una muestra de teatro y llevar a los centros a que se vieran entre ellos y demás. Además de verse entre ellos, lo viene la gente de fuera, de exterior, de los centros, porque es un teatro de calidad, no es un teatro malo, sino que tiene bastante calidad. Las obras, la mayoría, casi todos, son bastante buenas. Y por ese motivo surgió lo de la muestra de teatro, que cada vez ha ido a más. ¿Qué culpa tiene Leonardo de nada? Si él solo tenía 8 años cuando pasó. ¿Tú qué sacas con él? No te opongas a la felicidad de tu hijo y no le digas. Mi madre dice que vaya enseguida, que mi hermano se ha calabrado. Y ya van 5 hijos. ¿Se ha calabrado tu hermano? Oscurito, bien prieto, pero que no trabula. Oscurito, bien prieto. Y que no ha visto fe, porque el que viene ahora no vea, parece una metralleta. ¡Si trae silenciador! Entonces, para mí ha sido un escape, yo me quedé viuda y este fue el escape que tuve al salir. Y estoy muy contenta, muy agradecida y dispuesta a echar los teatros que haya que echar. Para mí, participar en el taller de teatro supone una ilusión. Es acostarme con el guión y volver a cogerlo nada más levantarme. Participamos en muchas cosas, hablamos, nos reímos, a veces también nos enfadamos, pero en fin, participar es lo mejor y a mí me hace mucha ilusión. Se fomenta la amistad, nos reímos, hablamos, ensayamos con la ayuda del profesor. Nos metemos en el personaje y a veces es que nos parece ya que estamos metidos en la historia, y eso nos abre la mente, nos hace pensar de otra manera, nos abre las ideas, porque es como si enfrentáramos otras situaciones con un punto de vista distinto al nuestro. Y en mi paladar, para mi sapiencia, que no hay mejor que me alcance. 67 sabores tengo registrados en mi lengua. Todos ellos dinámicos. ¿Y con eso pensáis ser alcalde? No, es que quiero, es que lo requiero. Porque cuando estoy a lo de Baco, no sé qué me pasa, que se me aderezan los sentidos. Y soy capaz de dictarle a ellos a Liburgo y limpiarme con bártulo. El teatro
es vida. Se pone uno en los personajes que le ha tocado interpretar, porque en realidad la vida es un teatro total. Cada uno está desempeñando el papel que la, Dios y la naturaleza le han dado para esos, para esto, claro. Esto lo podemos elegir nosotros, el teatro de la vida. O sea, el papel que toca representar la vida no es de nuestra elección muchas veces. Perdona, este parque maravilla, ¿no? Sí, sí, este es. Seguro, ¿no? Hombre, vivo ahí enfrente. Vengo aquí todas las tardes a leer un poquito. Pero no sabe que ha equivocado usted de parque, ¿eh? Sí, hombre. Y mi casa se ha venido detrás de mí porque me ha visto llenar y dice, pues me voy detrás de él, porque sí, ahí enfrente, en mi casa. Pero le digo una cosa, que a lo mejor esa no es su casa. Pues me apunté, parece ser que me aceptaron y aquí está el director aguantándome años y años. Y mientras que no me digan vete, yo no pienso irme. Porque esto me encanta. Como él ha dicho, esto es cultura y como yo estaba muy falta de cultura, pues me gusta venir. Me gusta además a mí el teatro, la poesía, las cosas de arte me encantan. Lo que jamás he podido llegar a eso y me he quedado atrás. Pero mientras pueda, seguiré. ¿En este banco qué es mío? Aquí no hay bancos de nadie. Usted decía que el de los curas era usted. Bueno, 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 se concluyó, vieja chocha. Voy a estar haciendo calceta. Mira, Juanito, dame el libro. No proteste usted más porque no me voy de aquí. Dame el libro porque no quiero, no estoy cansado de oír tonterías. Es usted muy amable. El teatro es más íntimo, es más directo con el público y a mí la verdad es que me encanta actuar para el público. Simplemente eso, que los mayores antes no tenían esta posibilidad de teatro, ni de viajecito, ni nada, como hacía mi padre. Yo no, mi padre nunca lo hacía. ¿Qué gracia tiene, Candelita, cuando dos personas como estamos tú y yo aquí solo, mirándonos y sin decirnos nada, pero como si dijéramos algo? Eso pasa mucho. ¡Mucho! ¡Mucho pasa! ¡Mucho! Para mí participar en el taller de teatro ha sido una gran satisfacción, sobre todo por la unión que tenemos, lo bien que nos lo pasamos y los ratos tan buenos que echamos. Además, nos sirve de ejercicio de memoria, nos sirve para olvidarnos de los problemas, para todo. Un poco de amor propio, señores, pero si estamos divinas. ¡Si somos los mejores cuerpos de gimnasio! ¡Claro! ¿Yo qué? A mí. ¡Segura que tonta! Porque es como si fuera dos o tres talleres en uno. Nos tenemos que forzar a leer, tenemos que leer, tenemos que intentar memorizar, o mejor dicho, memorizamos la fuerza. Y también interpretamos y nos movemos en el escenario, que también es una forma de hacer deporte. Y así que yo, en una palabra, diría que para mí el teatro es vida. Ay, no sé. ¡Manolo! ¡Ve un momento, cariño! ¿Para que me vuelvas a echar? ¡Ni de coña! ¡Que no! ¡Que tengo una sorpresita! ¡Que no! ¡Que ya sé que ha llegado la bruja de tu madre! ¡Manolo! Otra cosa que tiene muy especial teatro es que estudio y entonces la memoria siempre la tengo un poquito más activa que si estuviera en mi casa sentada todos los días. Así que eso me supone el teatro. Thank you.
Es como una lección de vida cada día, diariamente, como si estuvieras pasando, en vez de leerte un libro de autoayuda, como si te estuviera pasando una película de autoayuda. Es un montón de experiencias que te van transmitiendo y es un trabajo muy en equipo, no solamente la labor como monitora y ellos como alumnos, sino que es un trabajo en el que todo el mundo participa y todo el mundo tenemos prácticamente casi a veces las mismas funciones. ¡Preciosa, Claudia, preciosa! ¡Míralo por donde viene, sátiro de estrellas bajas! ¡Con sus lenguas relucientes! ¡Preciosa! ¡Llena de miedo, entra en la casa que tiene! Entonces, para mí, es una alegría cuando ya empiezan a madurar y veo que van cogiendo justamente el sentido exacto que yo quiero de la frase. Y quiero lograr que ellos lo entiendan como yo, para que luego ellos a su vez lo transmitan al público. Y entonces, de este vaso comunicante del actor con el actor y luego el público, pues sale lo que podríamos decir el éxito de lo que es el teatro en sí. Y al fin y al cabo, por eso digo que es cultural y es artístico, pero es muy complejo. En Valencia nos conocimos. Yo soy valenciano, ¿sabe usted? Sí. ¿Conoce usted aquello? Ay, sí, señor. Cercana a Valencia, a 2 o 3 leguas del camino, había una finca que, si aún existe, me recordará. Se expresan, hablan en público, no tienen ningún tipo de vergüenza, se relajan bastante. Y eso le aportan también, creo yo, cosas cuando salen del teatro, porque el teatro le dan como una serie de vivencias y una serie de emociones que después yo creo que en sus casas pues van de otra forma, van con una alegría diferente y con mucha más confianza, porque algunas no tenían esa confianza al principio. En fin, que yo creo que por parte de ambos, tanto de mía como de ellos, recibimos uno del otro y lo que nos aportamos es bastante experiencia vital de la vida, de ellos porque son mayores y han vivido muchísimo más que yo. Y yo de mí le aportaré algo, sobre todo de abrirse, de que sean más libres y de que puedan expresarse pues lo mejor que puedan. Ay, no te pareces nada, a la de la foto. ¿Cómo me voy a parecer yo a la de la foto? ¿Cómo me voy a parecer yo a la de la foto? Es que no tenía ninguna mía a mano y te mandé la de mi prima. Que digo yo que como es mi prima, en algo nos tenemos que parecer. No. Sí, como una paloma y un cuervo, más o menos. Oye, ¿y tú? Pues no me dijiste que medía 1,90 casi. Casi, me falta nada más que 25 centímetros. ¡Anda! Y aunque no lo saben, son muchos de ellos, son actores natos, han nacido actores. Porque ante sugerencias que yo le hago de jugar, tiene una facilidad para el juego, que tú dices, no, yo la quisiera yo para mí. Están jugando como niños, que es una cualidad fundamental para el actor, que juegue. Un actor que no juega no es interesante. Lo bueno es jugar y poderte meter en todas las situaciones que te digan y que requiera el personaje, como un niño, que de pronto es médico y de pronto es motorista y de pronto es bombero o de pronto es princesa. Igual es un actor. Entonces ellos lo hacen naturalmente. Perdona, querido, pero esto no es para matarme. ¡Yo! ¡Me querrás ahora! Hasta que la muerte nos separe, cariño. Para mí trabajar con personas mayores en el terreno del teatro ha sido más que un reto, una satisfacción personal. Es súper gratificante trabajar con ellos, son súper agradecidos y aunque hay personas que no saben leer ni escribir, son capaces de defender un papel en el escenario como cualquier actor de élite que haya en este momento. Observé mi cuerpo y me dije, ¿tú qué haces ahí? Yo no te recuerdo. Mi mente me dice que ese no es mi cuerpo.
que yo soy la niña que siempre llevo dentro. Pues no se corresponde mi mente y mi cuerpo. Y así pasó horas, con ellas discutiendo. Pues me siento joven, desde mis adentros. Pero reacciono, y mirándome al espejo de nuevo, veo que es mi mente y mi cuerpo. Supone el trabajar con personas mayores, el tener que confrontar algunas de las ideas previas que se tienen, ¿no? En el sentido en que pensamos que son personas que por la edad pues no mantienen una agilidad física o no mantienen una agilidad mental. Sin embargo, tienen a favor una cosa, que es el gran bagaje, la gran experiencia que traen de vida. Entonces son capaces de comprender cualquier situación. En su vida le ha dado lugar a vivir infinidad de situaciones que facilita que comprendan todos los personajes que se les pone por delante. Perfecto para dar a conocer cómo son realmente nuestros mayores. Mayores participativos, activos, muy implicados y comprometidos con el tema de la cultura y sobre todo con mucho que abordar todavía la sociedad actual. God knows what is hiding in this world of life.